antes de empezar con esa pendejada, les quiero recordar a todos los que tienen menos de 17 años que no tienen por qué estar viendo estas mamadas. ¡Jala! Pues en esta ocasión nos fuimos a jugar hacia el campo de Miss Nevalán, llevando puesto nuestro UTR, nuestro Uniforme Táctico Regional. Y como era una partida así de corta distancia, pues por supuesto que utilicé mi tiraúle. Por cierto, ese tiraúle no lo clonaron y le había metido yo liga nueva, estaba bien dura esa pendejada. Yo le calculo que así con la pepita de guaya que llevé, estaba tirando alrededor de unos 450 como a 30 metros de efectividad, según el pendejo que la manipule. Pues comenzó la partida y así la neta me estaba yo cagando de miedo porque todos llevaban así sus réplicas de gas y así con sus chochos metidos en esa pendejada. Y yo lo único que tenía era 5 chingadas pepitas de guaya y mi MK23, que esa ya está jodida, ya está así toda choqueada, ya nadie chingado la quiere usar. Como ni suena esa pendejada, no le da miedo a nadie. Fuimos avanzando así poco a poco por la casita así que estaba así derruida. Y de repente empezamos a llegar así y todos los enemigos ya estaban listos para dispararnos. Obviamente esos cabrones de mis equipos estaban así replegando el fuego como le dicen los puristas de esta mamada. Pero yo sí me estaba cagando de miedo porque solo tenía mi tiraúle, hija. A ver, quiero ver quién se mete a jugar solo con esa pendejada. Bueno, pues mis compañeros ya habían así tomado la calle de un lado. Y pues yo estaba así, protegiéndolos desde atrás, ¿verdad? Pendejo más seco, si nomás tenía yo 5 pepitas. La cuestión es que a la distancia pude observar así que se venían acercando todos atrás. Agarré un chingado tiraulazo y le tiré lo más fuerte que yo pude. Pero esa madre, pues, la dieta no es muy efectiva a larga distancia, así que le fallé pendejamente. Y pues ya quemé mi primer disparo. Obviamente como mis compañeros se metieron a los pendejos, los bajaron. Y yo dije, pues de pendejo voy también detrás de ellos. Yo con la intención de dar la vuelta, cuando de repente un hueputa me dio así mi cabeza. Sacó un chingado chuchuluco, así me dio así arribita de mi ceja. Y pues ni pedo, me fui así al rispán que le dicen, ¿verdad? Ya que llegué así a la zona de revivencia, pues empecé a encaminarme así. Cuando de repente vi así al cubano, más que bueno, con el cubano, es un cubano. Ya tiene años acá, y hueputa, es más yucateo que el cubano. Cuestiones que dije, va, este pendejo si va por la calle, lo voy a seguir, porque está gordo, pues me va a cubrir, ¿verdad? Y dije, vámonos, hija, empecé a caminar así con mi chancleta, que de repente el pelanazo sintió Barney y rodó por la ventana, le digo, puta. Obviamente, si su chingada barriga que me proteja, ni mi chingado tiraúle tenía yo estirado, me dieron en mi touch, ¿verdad? Y me dolió como la puta madre, porque esa madre estaba así como flojito. Había yo desayunado una chingada torta cochinita, hasta ganas me dieron de vomitar del dolor de ese putazo que me dieron. Pues ahí ves que va Don Pendejo de regreso otra vez. Y yo iba atrás, Don Pendejo era de rojo que ven en la cámara. Es mi compañero la rana. ¿Qué onda, rana? Te quiero, veos en tu culo. Bueno, la cuestión es que no buscábamos por dónde pasar. Cuando dije, pues ya chingas, madre, me voy a tirar así por la calle, a ver qué pasa. Cualquier cosa, te tiro un chino tiraulazo. Gracias a Dios ya habían eliminado esa pelana que me dio. Y mis compañeros ya habían avanzado en ese cuartito. Chingado Barney, su idea de rodar por la ventana fue muy buena y logró entrar. Obviamente ni me aviso el pendejo y a mí me jodieron por su culpa. Llegando ahí me topé con mi chingado compañero marihuano, el Felipe Cricoglio, que estaba cuidando bien ese lugar. Y el cubano estaba rafagueando todo el mundo, se sentía así como Fidel Castro, pelina. La cuestión es que estaba muy cabrón pasar de ese lado y dije, no, de pendejo me vuelvo a exponer, ya me dieron 2 putazos el día, ya no quiero otro. Pues decidí jalar por el medio cuando de repente me toco así con el rey del marihuanol, Jonathan Alcocer. Y enfrente de él, el Johnny Foco. No sabía si me estaba diciendo que silencio o me quería mandar un beso, hijo de puta. Pues dije, voy a subir aquí arriba a ver qué puedo vicentear de la altura. Aprovechando que tenía yo mi guarache táctico y me hacía fácil la subida, la bajada, la corrida, el todo chingados, era muy rápido ese día. Ya que terminé de subir hacia arriba, decidí aligerar la carga porque mala neta ya había yo cargado todo el día mi chingado morral, ya me había cansado. Por cierto, muy resistente, la pita estaba buena. Bueno, la cuestión es que agarré mi tiraúle así táctico y lo tese lo más fuerte que pude a ver si aparecía alguien. Porque como hace rato por pendejo no había yo tesado la liga, por eso me bajaron. Así como les dicen aquí, son unos términos medio raros que utilizan los exhaustos. Que me bajaron, que hueputa me bajaron, solo me dieron 2 chicos. La cuestión es que así se dicen esas pendejadas y hay que ser muy respetuoso de este deporte, ¿verdad? De repente que escucho cómo se mueve la mata y suelto el tiraulazo y le pego en su rodilla a un cabrón. Voy rápidamente a buscar en mi morral mi arma secundaria, porque esa era la negra. Y le empiezo a tirar al otro pendejo que arrancó a correr, pero no lo logró. Pues le rematé al otro chiquito, bueno, no sabía si cantó o no cantó.
Pues todavía queda uno así escondido que le apunto con mi cosa negra y que le tiro dos puyazos. Ya que me aseguré así de que no vea nadie así jam cerca de mí, pues decidí regresar a mi arma primaria que era mi tiraúle, porque todavía quedaban así tres pepitas de guaya y quería aprovecharlas. Metí otra guaya así en el cargador de mi réplica primaria, o sea mi tiraúle, y me decidí a esperar así pacientemente que saliera otro peluná así del monte. Estaba yo así venadeando el terreno cuando de repente así de reojo veo como sale corriendo un peluná y le tiro su guayazo, pero le fallé. En ese momento me di cuenta de que las cosas iban a poner más difíciles porque solo quedaban dos guayas para tirar. Rápidamente puse otra pepita así en el tiraúle y lo estiré lo más fuerte que pude. Asomé así con cuidado y vio uno más y le solté el guayazo. ¡Bien, Doc! Obviamente al darme cuenta que mi compañero estaba así cagado de la risa porque sintió mi pepitazo en su cabeza, pues nos pusimos a reír los dos como idiotas y yo estaba muy contento también. El único problema es que ya no me quedaba más que una guaya, pues rápidamente la cargué otra vez así mi tiraúle porque sabía que me estaban esperando. Pues así fue, sale otro y le tiro mi última pepita y me quedo sin nada. ¡Pepitas! ¡Que alguien me tire unas pepitas! Obviamente que al estar gritando como idiota, pues repelé así mi champosición que les dicen. Y pues lograron darme hit con eso, eliminándome ya de por fin del juego. ¡Coño, se quedaron mis pepitas! Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo al hacerlo, porque la neta fue así muy chingón jugar solo con su tiraúle de uno. Al principio sí me dio así un poquito de miedo, porque puta, está cabrón meterse así, estás escuchando todo, están tire y tire y tire, tú nomás tienes una chingada pepita agarrada, un palo y una liga. Fue algo desafiante, pero lo logramos, estuvo así chingón. Fue tan difícil casi como ir a sacar una chingada cita al seguro social. Nunca sabes lo que va a pasar, ni cuándo te va a tocar que te atiendan. Pues en nuestro próximo video, así que vamos a empezar a hacer así para la próxima semana, vamos a hacer el review del UTR, de nuestro uniforme táctico regional. Así que esperamos contar con su presencia para que vean las pendejadas que hago. Y por favor síganos así también en el Instagram y en el Face, es el mismo chingado nombre, nomás nos separa unas letras. Y recuerden divertirse pelunas, ese es el meollo del asunto, cantar tu hit y divertirse. Bueno, pues nos vemos para luego, es pronto, ya me cansé de estar diciendo pendejadas. Bye, adiós, hasta luego, besos en Super Itch.